Hola, buenas noches. Se ha hecho la luz y estamos otra vez en contacto con ustedes hoy lunes para iniciar la segunda edición de nuestro Mano a Mano. Hoy hemos invitado en nuestro programa a Vivi Andersen y a Paco Martínez Soria. Ellos van a ser los que van a debatir a lo largo de este programa, que no es un programa de enfrentamiento necesariamente, sino que es un programa de diálogo, un programa de conversación desde puntos de vista que pueden ser contradictorios, opuestos o a veces simplemente complementarios, estos minutos que bajo el epígrafe de Mano a Mano pretenden conectar con ustedes a lo largo de casi una hora cada semana. Hola, Vivi. Hola, Joaquín. ¿Cómo está usted? Bien. Vamos, no me puedo quejar. ¿Y usted, don Paco? ¿Se puede usted quejar? No tengo ningún motivo. Al contrario, estoy contento frente a unos ojos muy lindos y frente a una mujer muy estupenda, ¿sí? De manera que... ¿Se conocían ustedes? Sí, bueno, ella dirá, una vez... Bueno, de una forma muy superficial, nos habíamos conocido en un bingo de Palencia. Parece ser que el bingo ahora está de moda y entonces parece ser que nosotros pues coincidimos allí por motivos profesionales. Estábamos trabajando en distintos teatros, yo iba con la compañía de Juanito Navarro y entonces Juanito Navarro tuvo la gentileza de presentarme a Paco. Exactamente, Martínez. Sí. Que yo, como no, personalmente no la había visto antes ni la conocía, más que de verla en las fotografías de la revista de su teatro de la compañía de Navarro, de Juan, pues claro, me parecía una mujer estupenda y yo, al entrar Juan contigo, vamos, con usted... Señorita Vivi. No, me puedes hablar de tú. Gracias, guapa. Pues al verte entrar con él, yo me quedé mirándote a ti, como es lógico. Y entonces yo no te quitaba la vista, miraba así, qué guapa esta mujer, pensaba que va. Y me quedé, y Juanito, que me hablaba, ni me enteraba. Hace mucho de esto, Paco, hace mucho de esto. Ahora, pues qué sé yo, un año, no mucho. No, algo más, 2 años y medio, bueno, aproximadamente, sí. Pero vamos, tampoco pienso. No sé, no tengo idea del dos tiempo. 2 años y medio, sí. Aproximadamente. Y usted pensaba, usted, Paco Martínez Soria, pensaba que era una mujer preciosa. Sí, sí, claro, y al verla... Dijo, y ya está aquí. Y entonces yo le dije que estaba muy guapa, que tenía ganas de conocerla, y me dije, y Juanito dice, pero hombre, no seas animal, que es muy burro Juanito hablando, sobre todo con los amigos, no seas animal porque es un hombre. Y yo me quedé. Entonces asocié ideas, sabía que había una bebé muy buena, que había, decían que era un hombre. ¿Usted no sabía que...? Yo no. Bueno, yo quiero hacer una intervención aquí. Sí. Quiero decir que yo he jugado un poco con el fenómeno Vivi Andersen porque pienso que el hecho de ser un personaje polémico puede tener un interés especial para el público. La experiencia y el público y la gente, incluso que me ha rodeado, me ha dicho que la duda suscita un interés especial en el público. Somos un país de gente morbosa y pienso que sí, que es cierto. Además no lo digo en tono peyorativo, lo digo en el mejor sentido, pero es cierto, el hecho de dudar ante cualquier situación, ya no en la polémica hombre-mujer, sino ante cualquier situación que se presente, vendrá, no vendrá, me quiere, no me quiere, todo esto suscita un interés especial en el público. Entonces yo jugué con todo esto. Yo con esto no voy a decir ahora si es cierto o no es cierto, ni voy a revelar cuál es mi sexo, porque pienso que esto forma parte del encanto del personaje de Vivi Andersen, pero lo que sí puedo decir es que Juanito Navarro, que es un zorro del teatro, aparte de que yo le tengo un gran cariño, no lo digo tampoco en tono peyorativo, pues pienso que quizás le dijo eso porque pensaba que esto podía ser un aliciente más y que de esta forma él podía engrosar la taquilla de su teatro, que en definitiva es lo que hicimos él y yo. Claro, pues posiblemente, pero yo me quedé completamente convencido de que estaba ante un caso especialísimo, ante una mujer, fíjate, ante una mujer guapísima, dedicada a ese trabajo de la revista, que es la condición imprescindible, que sea guapísima, y de que estaba ante una mujer que se admiraba por los españoles, por los hombres, como se admira pues una cosa bella, como un ramo de flores y todo eso. Yo quiero decir que me gustaría que no solamente los hombres me admiraran, que pienso que también tengo un público entre las mujeres, que de hecho yo me siento muy a gusto porque pienso que conquistar el público femenino resulta más difícil, sobre todo teniendo en cuenta que tienes un físico más o menos espectacular, y por otra parte, pues decir que discrepo un poco en cuanto a que en la revista es necesario ser una mujer esplendorosa. Normalmente suele ser una mujer un tanto espectacular, claro. Pero que hay casos de mujeres no espectaculares, como es el caso de Lina Morgan, que a mí me parece que es un fenómeno de la revista, que yo la admiro mucho. Está guapísima. Yo me parece que es una mujer guapa con un gran atractivo, sí. Pero pienso que es un atractivo que emana de dentro, sí. Que de esa fuerza, de esa forma de hacer, de interpretar, de conseguir meterse el público, de llevarlo a su terreno, pero pienso que es una mujer que es una mujer agraciada físicamente, con un claro, cuerpo bonito, mucho. Pero que no es una mujer espectacular. Quiero decir que creo que la condición indispensable de la vedette de revista tenga que ser la mujer despampanante o la mujer sofisticada o la mujer frívola, sino que también se puede conseguir ser una vedette de teatro siendo una mujer, pues como en este caso que de Lina Morgan, porque pienso que es un caso que está ahí patente y que es sí, una mujer. Que además tienes razón, pero que en lo tuyo
en el caso de mujer alta, exuberante y guapa, no, esa no es Lina Morgan, en ese caso tú estás en el primer lugar de todas, a mi juicio. Eres un objeto, una persona a la que hay que admirar porque eres bellísima. Estoy seguro que todos los que nos están viendo dirán que eres mucho más guapa que yo, vamos, o sea que... Usted, Paco Martínez Soria, ¿usted cómo entiende el fenómeno de Bibi? ¿El fenómeno? ¿Lo entiende claro esto de que sea un hombre o no sea un hombre, no, o sea una mujer o esas cosas? Yo he pensado ¿cómo lo interpreta usted? En el fenómeno de Bibi he pensado muy poco, pero lo poco que he pensado me ha dado un poco la razón a mí y otro poco a ella. Lo que le adivino a Bibi es que es una mujer inteligentísima. Si ha sido hombre o no lo ha sido, eso yo no sé. Pero que ella, de una niña, supongamos, ha hecho una mujer esbelta, guapísima, que le ha servido para presentarse en un escenario y que la admiren los públicos, eso sí lo creo. Sin querer meterme ya en si el sexo es lo que no ha podido cambiar o si ya lo tenía cambiado. Eso ya no me importa ni al público le importa tampoco. Lo que importa es... ¿A ti qué te parece eso? Yo pienso que al público sí le importa un poco y por eso yo mantengo la duda, porque considero que precisamente es ese interés que puede tener el público. Por otra parte, que yo no quisiera que el público ciñera todo su interés solamente en el personaje ambiguo de Bibi Andersen. Quisiera que el público llegara un poquito más, porque yo... Que al igual que Paco y que otras mucha gente siento un gran amor por esta profesión, a pesar del poco tiempo que llevo dentro de ella, me gustaría que esta carrera no fuera solamente producto de unos años de sensacionalismo, sino que llegara mucho más, que llegara a conectar con el público, que el público comprendiera que por encima del personaje frívolo hay un ser humano que intenta seguir durante mucho tiempo en esta profesión, porque realmente es lo que pienso que sé hacer, o por lo menos medianamente bien. Y entonces pienso que al margen del sexo, pues que hay otra serie de intereses en Bibi Andersen. ¿Pero tú puedes desvincularte del tema sexual cuando das una imagen pública? ¿Tú crees que Bibi sin el morbo del sexo, sin el interrogante del sexo, que no está ahí interrogante? Tú dices que es un interrogante, pero todo el mundo ha tenido oportunidad de conocer muchas veces declaraciones, comentarios, noticias... Sí, pero declaraciones que en ese momento podían ser falsas. Yo pienso que conozco un sinfín de periodistas que alegaban que yo hacía un desnudo integral en la cadena Ferrer y que esto... Pero a pesar de esto, yo siempre me apoyo un poco en que anterior al número que yo hacía había un mago que salía y se clavaba un puñal y se rajaba el brazo y no era más que un truco. Entonces, si truco era lo del mago, ¿por qué no podía ser truco lo mío? Entonces sí pienso que realmente se puede jugar con la duda y que realmente nadie puede afirmar, vamos, nadie, excepto mi familia, excepto mi madre y excepto personas muy allegadas a mí, no pueden afirmar nada con respecto a mi sexo. Hablas de personas allegadas a ti y hace un momento Paco Martínez Soria nos preguntaba, y a ti también, antes de empezar el programa, Paco Martínez Soria preguntaba si estaría casada. ¿Ah, sí? Bueno, es que él me ha dicho, yo estoy casado, ¿y tú? Y yo le he dicho que para mis efectos sí estoy casada. Lo que se puede entender por casada, digamos que... A ver, un momento, baby. ¿Usted qué entiende por casada, Paco Martínez? Casada, pues unida, bien por la iglesia, bien por lo civil, pero unida a un hombre para siempre, vamos. ¿Entiende bien? Bueno, pues entiende unida, a su manera y entiende bien porque su punto de vista, y además yo no lo voy a debatir, pienso que mi forma de ver la vida no es exacta a la como la ve él, y pienso que no solamente por lo civil o por lo eclesiástico puede estar una pareja unida, sino también por los sentimientos, y que en mi caso particular pues son los sentimientos los que nos une, somos libres para decidir si debemos de estar juntos o no. Pienso que he encontrado un hombre que es el complemento ideal que yo necesitaba. Él me aporta esa serenidad, esa estabilidad que yo no poseía. Yo soy una persona un tanto disparatada. Sé hacer muy bien lo que hago a lo mejor encima del escenario. Bueno, muy bien, no sé si muy bien, medianamente bien, pero por lo menos con dignidad. Quiero decir que me entrego, pero en cambio pues soy una persona bastante desordenada, bastante alocada, y en cambio pues esta persona aporta ese es mi 50%, digamos que Bibi Andersen sin esta persona sería el 50% de lo que es. Para zanjar el tema de quién es Bibi Andersen, de cómo es Bibi Andersen, de lo que pudiera haber sido y no fue, y de lo que fue y ahora no es, y esas cosas, ¿tú crees que Paco Martínez Soria ha entendido correctamente tu planteamiento y tu actitud, o crees que sigue el hombre no muy convencido respecto a tu fenómeno? No sé, digamos que Paco Martínez Soria admite, entre otras muchas razones, porque es un hombre que lleva mucho tiempo en la vida y tampoco es cuestión de reprochar mi postura ante las cámaras, entre otras cosas, porque... ¿Hizo bien Juanito Navarro cuando le dijo, pero si es un hombre? No sé si hizo bien, hacía su negocio. Pienso que Juanito Navarro es un hombre listo, ya lo he dicho, es un zorro del teatro, es un hombre que conoce perfectamente la profesión
y que es un hombre que siempre sabe rodearse de aquellos elementos que de alguna forma pueden conseguir, pues, o pueden ser un atractivo de taquilla. Entonces, en este caso yo era, y pienso que lo hizo, pienso que no hizo bien, porque en definitiva Paco Martínez Soria no iba a pagar en la entrada y entonces, por lo tanto, no era un público a atraer hacia la taquilla. Entonces pienso que eso, en todo caso, de ser cierto, forma parte de mi vida privada, y a Juanito Navarro no tenía por qué haber dicho eso, porque yo podía haber dicho otras cosas de Juanito Navarro y pienso que tampoco le incumben al señor Paco Martínez Soria. Muy bien, muy inteligente contestado, sí señor, así es. Esperamos que a partir de la inteligencia de nuestros personajes de hoy, Vivi Andersen y Paco Martínez Soria son personas con personalidad suficiente como para poder mantener una polémica, un diálogo, un debate en vivo a lo largo de esos minutos y en directo, podamos confeccionar nuestro mano a mano de hoy. Para ir entrando en tema y para ir situando un poco nuestro programa de hoy, comenzaremos por hacer alguna pequeña reflexión en torno a la imagen de Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, que tiene ese rostro sorprendido y perplejo en este momento, mientras esperamos que las imágenes de cine acompañen nuestra introducción, es en cierto modo también la perplejidad de lo tradicional frente al progreso. En estas fotografías que vemos de su colección particular, Paco Martínez Soria nos muestra diversos personajes a los que ha encarnado a lo largo de muchos años. 40 años, más de 40 años de cabecera de cartel. Y el decorado apenas ha sufrido variaciones. El abuelo Curro, Lucas, una serie de tipos a la medida del actor empresario que cultiva la mitología del patio de vecindad, el recuerdo entrañable de España para los españoles. Sí. Tiene don Paco algo de duende travieso, bonachón y libertino a pesar de su madurez cabal. Continúa perseverando en el trabajo cotidiano porque él dice que del escenario no le va a retirar más que la muerte. Sobre la blanda alfombra de los mismos textos de siempre, el actor acumula factores para su lucimiento. El producto le reconoce, el público sabe quién es y aplaude incondicionalmente al identificar su presencia. Aunque el fenómeno teatral Martínez Soria sigue vigente, sus fórmulas caducas tienen, precisamente en segmentos de públicos educados en la nostalgia de la fácil ocurrencia, el más fácil aplauso. Don Paco toma la peluca de la tía de Carlos y transforma un texto anodino en la recreación de una figura ya legendaria. Legendaria porque usted empezó hace muchos años en el teatro. Como profesional, en enero del 40. Había nacido en Tarazona, en Zaragoza. Sí, justo. A poco de comenzar el siglo, en diciembre de 1902. Exacto. Tiene usted un hijo Escolapio. Exactamente. Y tres hijas. Y tres hijas. Que le han dado 12 nietos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué enterado está este hombre! Y hasta bisnietos. Sí, uno. Defiende usted la familia tradicional. Sí. Es un hombre enamorado de la tradición. Sí, porque creo que el mundo está a deformarse con seguridad. Y la familia lo que hace es que no nos confundamos unos con otros. Unos son de esta familia, otros de otra familia. Es la forma de entendernos mejor. Es usted el primer artista de su familia, en la concepción actual que damos al término artístico. Sí, ni antecesores ni sucesores. No creo que vengan tampoco. Usted trabajó como representante comercial durante la guerra. Sí. Pero desde cuando dejé de estudiar, desde los 18 años, entré a trabajar en una casa de maquinaria de Barcelona, sí. Pero a poco de acabar la guerra se estableció por su cuenta. Exactamente. Y entonces me establecí, ¿no? Entré en la compañía de ese gran maestro que fue para mí, para descanse, Rafael López Somoza, ¿sí?, que me trajo aquí a Madrid, ¿sí?, al Teatro Fontalba, desaparecido. Y ahí debuté con Anacleto se divorcia, con cosa. Entonces yo comprendí que para ser algo tenía que hacer las cosas a mi gusto. Y como yo no tenía dinero, me fui a Barcelona, le pedí 7.000 pesetas a un amigo y convertí un cine en el teatro. El año 40, día 9 de enero del 40. ¿Desde entonces ha sido usted empresario? Empresario, dueño, absoluto, he hecho lo que he querido y constantemente trabajando. Habré dejado de pintarme unos 6 meses contando los días de Semana Santa en 40 años. Usted alcanzó los primeros éxitos con El abuelo Curro, Mi cocinera, sí, Quién me compra un lío, La tía de Carlos. Sí, sí, sí. El sosiego de José de Lucio, Las siete mujeres de Adán. Sí, sí. Y más tarde ya pasa usted a tener un éxito notable en toda España, se pasea por todos los escenarios de España, hace galas, sí, acude regularmente a Madrid, a Barcelona, como sí, temporadas fijas. A Madrid llevo 30 años nada más, 10 años antes me costó llegar a Madrid. A Madrid cuesta mucho llegar, hay que entrar con mucho tiempo, porque había muchos teatros, pero muchas compañías entonces, y claro, las tenían copados todos. Pero no sé cómo ni por qué entré un día por un teatro de arriba de Madrid, Maravillas creo que era, con El abuelo Curro y pegué fuerte, pegué bien. Y entonces ya acabé yendo al Eslava,
un teatro donde he permanecido 19 años consecutivos haciendo temporadas de 3 o 4 meses, un teatro que también ha desaparecido ya. Ahora sigue usted en Madrid con la tía de Carlos. Con la tía en La Latina. Manifiesta que no piensa retirarse nunca, sigue haciendo 2 funciones diarias, tiene una vitalidad a prueba de bomba. Afortunadamente, gracias a Dios. Es un hombre durísimo usted, ¿eh? Sí, aguanto mucho, no he estado nunca enfermo. No fuma, además. Todavía, he dejado de fumar hace 4 años, sí. ¿Usa gafas, a pesar de que se las ha quitado? Desde los 5 años, y me las pusieron aquí en el Hospital de Madrid. Porque aquí empecé a ir a la escuela yo a los 5 años. Mi padre, que pertenecía a un cargo del comercio, del gobierno, lo trasladaron aquí, y aquí estuvimos 5 meses viviendo en la calle San Joaquín, fíjate si me acuerdo, y entonces me mandaron a Gerona. Pero aquí yo no veía bien, me llevaron al hospital y me pusieron los cristales que llevo aún, sigue. Paco Martínez Soria es medalla de plata al mérito en el trabajo y tiene cantidad de condecoraciones. Sí, sí. Vivi Andersen tiene menos condecoraciones. Sí, posiblemente sí, pero pienso que también Paco Martínez Soria goza de una experiencia que yo no tengo, y con el tiempo espero que, si no me conceden ninguna medalla, pero por lo menos poder gozar de la estima y del favor del público. Hay quien se mira al espejo y se reconoce, hay a quien, sin embargo, los papeles le devuelven una identidad que no le corresponde. Y es entonces cuando empieza una historia de dualidades, es entonces cuando nadie sabe a ciencia cierta quién es quién. Por un lado, los datos reclaman una pertinencia masculina. Por otro, lo cotidiano exige un reconocimiento femenino. Es la tercera calzada, el camino indefinido, el yo roto en 1000 añicos a menudo delatores de un pasado a borrar. Manolo, Manoli, Vivi, luchan desde su aparato corporal para autoconvencerse y convencernos. Es una batalla sorda contra los espejos y los relojes. Es la dura ceremonia cotidiana del disfraz que ha terminado por tragarse al personaje. Mientras tanto, los curiosos, los buscadores del chisme, escriben el libreto del equívoco sobre una piel de 27 años muy trabajada ya por la actualización de un ser femenino elegido. Cuando Manolo, Manoli, Vivi preparan su carrocería minutos antes de defender un texto endeble y moralista, como estamos viendo ahora, sobre el cambio de parejas, algo de subversión domesticada hay en los gestos reacios a la coquetería. Porque detrás de la parte delantera crece una salida para el enigma, la misma que conecta con una familia malagueña. Porque tú naciste, no en Málaga, sino en Tánger, pero sí. Pasaste de muy pequeñita a Málaga, ¿no? Bueno, no tan pequeñita, porque yo, a la vista de la estatura que tengo, nunca fui demasiado pequeñita. Entonces, como cuando pasé a Málaga ya tenía... ¿Mides 1,85 m? 82. Lamento rectificarte, pero es así. No has de lamentarlo. Sin tacón. Y entonces, pues cuando pasé ya tenía casi 14 años. Quiero decir que me siento... Bueno, algo menos, entre 12 y 14 años se puede decir que fue cuando vine a Málaga. Lo que sucede es que, como yo por condición, por sentimientos, por raíces, por arraigamiento, por idiosincrasia, me siento malagueña, pues entonces siempre he dicho en declaraciones públicas que soy malagueña, pero en realidad nací en Tánger, una ciudad maravillosa de la que guardo además un gratísimo recuerdo, pero me siento malagueña porque mis padres son de Málaga y porque en definitiva digamos que las vivencias durante las etapas difíciles que son la adolescencia y la primera juventud, pues las pasé en Málaga. ¿Tu padre era taxista? Mi padre fue chofer, conductor durante mucho tiempo y digamos que durante la última etapa de su vida fue taxista. Sí. ¿Y tu madre modista? Y mi madre modista. Bueno, mi madre en realidad no tenía ninguna profesión, ya que durante su etapa de matrimonio, que fueron 22 años, mis padres tuvieron varios comercios, tiendas de comestibles y esto, y entonces digamos que no. Después cuando vino la separación, porque ellos se separaron cuando yo tenía 6 años, a los 22 años de casado, pues entonces fue cuando se dedicó a la costura, porque de hecho ella ya tenía conocimientos. ¿Cuándo empezaste a volar sola? Empecé a volar sola muy temprano, cuando vine a Málaga, empecé a estudiar. Vine a Málaga por razones de estudio, entre otras muchas razones, porque pensé que era un motivo. Formación profesional, como oficial bobinador, ¿no? Bueno, esto es lo que pude decir en un momento dado, pero no quiero reiterarlo ahora. Quiero decir que posiblemente sea cierto y posiblemente sea incierto. Lo cierto es que vine a estudiar, no importa el qué. Y entonces digamos que en realidad el motivo de estos estudios no fueron solamente por el hecho de estudiar, o sea, por el hecho de adquirir unos estudios que los podía haber adquirido en Tánger, sino por el hecho de separarme de alguna forma del nido familiar, de la protección familiar y empezar a independizarme un poco y a identificarme un poco con lo que yo era y con lo que yo quería ser. ¿Luego fuiste a la gran ciudad? Bueno, esto un intervalo de tiempo muy grande, de 8 o 9 años, y un buen día me di cuenta de que en realidad lo que a mí realmente me interesaba era el mundo del espectáculo, que en Málaga no había metas, ciudad que por otra parte yo quiero mucho, vamos, no quiero, la adoro, pero no tenía metas y entonces decidí marcharme a Barcelona. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te recibió la ciudad? ¿Qué hiciste en la ciudad?
Bueno, Barcelona es una ciudad maravillosa, la que yo, por la que yo siento un aprecio indecible. Pienso que el fenómeno Vivi Andersen se produjo en Barcelona y que posiblemente en ninguna otra ciudad de España se podía haber producido. Y entonces, pues digamos que en principio no me recibió de ninguna manera. Yo llegué como otras mucha gente que llegan a la gran ciudad, y entonces llegué por motivos de que una señora que hacía espectáculo, hacía un género de cabaret donde ella cantaba y además llevaba un ballet de chicas que alternaban a la vez que hacían un número en pista. Y nada, y entonces cuando llegué a Barcelona me encontré con que entonces funcionaba todo bajo el sindicato del espectáculo, que desapareció después, y yo no tenía carnet del sindicato del espectáculo, entonces me fue muy difícil entrar, y entonces esta señora se despreocupó un poco de mí, y entonces yo tuve que aferrarme a una empresa de Barcelona, que es la cadena Ferrer, que fue la que me contrató. ¿Qué hacías ahí? Bueno, pues se me contrató como artista de la empresa. Lo que pasa es que durante un tiempo, que pudo ser un mes y medio, dos meses, pues como yo no tenía ningún trabajo y ningún medio de subsistencia, entré a formar parte de las chicas de Alterne de esta sala, de un local de esta empresa, y esto fue una etapa, ya te digo, de dos meses aproximadamente. Luego tuviste ya una ocupación como vedette, como actriz. Sí, bueno, no como actriz, porque en ese momento no había nada de libro, pero digamos que hacía una cosa como figura del espectáculo, donde eran una sucesión de números de striptease montados con una coreografía previa que montaba una coreógrafa de la empresa, y entonces sí, formé parte del espectáculo. De ese momento hasta el momento presente, Vivi Andersen ha tenido oportunidad de aparecer en los periódicos, en la radio, en la televisión, ha grabado discos y ha sido un personaje que se ha acercado hasta la vida cotidiana de los españoles. Hoy, con Vivi Andersen y con Paco Martínez Soria, el mundo teatral podría ser tal vez uno de los argumentos esenciales sobre los que girara nuestro debate. ¿Cómo ves, Vivi, el trabajo de Paco Martínez Soria? Bueno, me faltan elementos de juicio, ya sí. Que yo no he ¿Pero visto... ¿Pero qué imagen tienes del trabajo? Bueno, me parece que es un actor conservador, tradicional, un hombre entrañable, me refiero a la figura, a lo que simboliza Paco Martínez Soria, un hombre que hace una labor que está destinada a un público de una determinada edad o de una determinada ente social. Me parece que no puedo decir demasiado acerca de Paco Martínez Soria como profesional ni como ser humano, porque entre otras cosas no conozco bien su labor. Lo que pasa es que me parece que él puede ser el símbolo de un teatro tradicional. ¿Y por tradicional en desuso, en declive? Bueno, no puedo decir en desuso, porque de alguna forma la taquilla me diría que... ¿Te corregiría? Me corregiría, y entonces diría que no en desuso. Lo que pasa es que pienso que él, pues como actor importante y como actor que posee una taquilla asegurada, podía también elegir otro cierto tipo de obras, quizás para abarcar un público que no tiene y que de alguna forma podría conseguir a través de un mensaje popular, que ya lo hace porque él hace un teatro popular, pero un teatro popular con un lenguaje popular de ahora mismo que consiguiera llevar al teatro no solamente al gran público que lleva, que ya es bastante, sino también a otro público más joven con el cual a lo mejor le cuesta trabajo identificarse. ¿Es correcta esta imagen de Vivi? Pues exactamente no es correcta. ¿Por qué? Yo te voy a explicar. Yo hago el teatro del pueblo para el pueblo. Lo voy haciendo 40 años sin parar, como he dicho antes. Lo que pasa es que mi teatro está siempre dicho conforme el pueblo lo quiere oír. Ni distingo de jóvenes ni de viejos. Mi público es entre jóvenes y viejos. Porque hay que hablarle bien al pueblo. No se le puede soltar tacos al pueblo. No se le puede decir... A ver. Perdón, Paco, no quisiera discrepar contigo ni tan siquiera entrometerme en lo que estás diciendo. Ahora vas a seguir hablando, pero yo pienso que en realidad los tacos forman parte del lenguaje popular de hoy en día. Yo sí. Pienso que lo que no se puede recurrir es a la grosería, porque la grosería por el público y por uno mismo resulta desagradable. Sí, sí. Pero lo que sí es cierto es que realmente el pueblo no es todo aquel que acude a verte, vamos, bajo mi punto de vista, que puedo estar muy equivocada, sí, sí, sí. Pero pienso que en realidad hay otro pueblo que no va a verte y que de alguna forma pues podrías conseguirlo quizás abarcando otro tipo de teatro que a lo mejor no hace, pienso sí. Yo. Bueno, no, pero yo te debo replicar y te digo que yo sí sé que no se puede hacer groserías. ¿Qué son groserías? No sé, esas cosas que entiende Vivi y que yo también entiendo. Pero, por ejemplo, ¿un desnudo en un escenario es una grosería? Un desnudo es extraordinario. ¿Es una grosería? Bueno, ¿cuándo es un desnudo? Cuando es una cosa admirativa,
cuando es una cosa a contemplar, contemplativa. Ahora, cuando el desnudo se pone en movimiento, y esos movimientos van a conseguir lo pecaminoso, lo malo en el pueblo, en el público, que yo al público siempre le llamo pueblo, resulta que aquello ya lo borraría. ¿Entiende vivía eso de pecaminoso y de malo? No, porque yo no puedo entender lo de pecaminoso, claro. Porque pienso que lo del pecaminoso es algo muy particular que cada cual debe entender según sus conceptos de la moral. Yo pienso que el desnudo, siempre y cuando sea estético y siempre y cuando tenga un motivo de ser... Contemplativo. Pues no solamente contemplativo, hay situaciones que te inducen al desnudo. Hay casos de actrices consagradas, ya no dentro del género frívolo musical que yo puedo desempeñar, sino como son Nuria Esper o Berta Riaza, que en determinados momentos de determinadas obras han desnudado porque el desnudo forma parte de nuestra vida, es el estado natural del ser humano. Entonces pienso que depende de cómo se... Son maneras de pensar, yo pienso de otra forma. A mí, cuando yo estudiaba, iba a las aulas de bachiller y me daban clase, si el señor que me daba clase me hubiera dicho, esto no puede ser, esto es una mierda, señor. Usted no me entiende bien, vaya usted a hacer puñetas porque no me entiende usted bien. Yo me hubiera ido de la clase y no hubiera vuelto nunca más. No sé ningún catedrático que se haya salido nunca en sus misiones de enseñar con un léxico desaprobado por el uso. Perdón, Paco, pero existe un catedrático de la lengua que es Camilo José Cela y que ha hecho un diccionario de tacos. El que yo no comulgo ni leo. Cuidado. Bueno, pero que estoy apreciando yo, mi manera de pensar. Desde luego yo me hubiera ido de eso. Yo sé que todo eso existe. Y te advierto que yo en la calle viví, soy la persona peor hablada. Suelto los tacos que me da la gana. Pero a la hora de subir al escenario, que es cuando yo hablo para enseñar al pueblo, y en la puerta no le pregunto, ¿usted admite un puñeta? ¿Usted admite un mierda? No se lo pregunto en la puerta. Ante la duda de si lo admite o no lo admite, yo me abstengo de decirlo. Entonces no lo digo. Esa es su cartilla. Postura. Es mi forma de ser. Y por lo tanto, pues no sé de qué ha venido esta conversación, pero te quiero explicar que el teatro tiene que ser siempre aleccionador en todos los sentidos. Moralista, de algún moralista, modo. De algún modo, exactamente. Y por lo tanto no hay que descender a hacer cosas vulgares. Yo, aunque esas cosas vulgares ocurran en la realidad. Aunque ocurran en la realidad. ¿Estás tú de acuerdo con eso, Didi? Bueno, no totalmente, porque entre otras muchas razones yo pienso que no sabría dónde establecer las barreras o las fronteras de la moralidad. Sí, claro. Pienso que cada cual entiende la moralidad a su manera y entonces no estoy totalmente de acuerdo. Yo vuelvo a repetir algo que he dicho ya anteriormente, que es que evidentemente que no hay por qué recurrir a la grosería ni al mal gusto, pero que sí se puede recurrir a un determinado tipo de tacos en el escenario porque forman parte del lenguaje popular. Y entonces ya no me refiero solamente al pueblo al que hace alusión, porque en definitiva él hace alusión a un pueblo, pero a un pueblo determinado, que es ese pueblo que va a verle a él. Yo conozco sinfín de gente joven, sí, que ellos entienden puedo saber qué clase de pueblo sabes tú que viene a verme a mí. Don José María Pemán ve las funciones mías 3 y 4 veces. Está vivo, si me está escuchando, dirá, Paco, tiene razón. No, y además, y si no voy más es porque mi hija no me lleva. No, no, y además me parece perfecto vulgar, porque señor. Además yo en ningún momento he tratado de negar la imagen ni la labor del gran actor que puede ser Paco Martínez Soria, sino de un enfoque de principios que tiene usted y que en definitiva yo puedo estar en contra de ellos, que para nada significa que su labor como actor o como profesional sea tachable. Pienso que pues, todo lo contrario, que un hombre que como usted lleva 40 años dedicado al teatro y que el público acude masivamente a verle, es porque sin duda alguna posee un encanto especial, porque si no el público no iría, al público no se le puede engañar. ¿Pero tú crees que su público no es el tuyo? No, no solamente no es el mío, no es el público que acude al teatro, es un público especial, es un público que le gusta de ese teatro blanco, de ese teatro, podríamos llamarlo blanco, no sé. Yo diría que sí, que es un teatro blanco donde al final siempre impera la felicidad, perdón. ¿Por qué adelante, no, señor Martínez Soria? Porque no tiene color mi teatro. No, pero cuando dice blanco, sí, quiere pero decir que lo digo teatro... en el mejor sentido de la palabra, no quiero decir que no tenga ningún sentido, pues, sino teatro blanco en cuanto a moralista, en cuanto a tema, en cuanto a historia. En cuanto a historia. En cuanto a historia, pues,
cuando existe un final feliz. No, porque Anacleto se divorcia, tiene un tema que es un señor que se divorcia. Los habitantes pero que de al final termina bien. Yo he visto, no he visto ninguna versión hecha por usted, tampoco, y lo lamento. Yo no, pero no sé de muchas comedias que terminen mal. Y las que terminen mal yo no las quiero ver, ni las quiere ver nadie. Yo creo que no, sí, no es cierto que no las quiera ver nadie. Posiblemente el gran público no quiera verla, pero lo cierto es que en la vida no todo termina bien, que lamentablemente, ¿qué más quisiera yo? Que todo terminara bien, pero en la vida hay cosas que terminan bien y cosas que terminan mal. Y entonces al público no solamente hay que darle la vida, o sea, no hay que pintar el teatro de color de rosa, porque en definitiva hasta las rosas, que son muy bonitas, tienen espinas. Es que no entiendes que yo me dedico a un teatro que es un teatro cómico. Y el teatro cómico es un teatro de color de rosa. Porque, según mi definición, cuando yo tenía 15 años, el humor nace, es el contrasentido de la tragedia. Sin tragedia no hay humor. Es la resultante de contemplar una tragedia a través de un prisma color de rosa, dice mi definición, ese es el humor. Ese es el teatro que yo vengo haciendo 40 años con solo 25 títulos. Y es corriente la fama de que soy uno de los que lleva más gente al teatro. Yo quiero aclarar de que yo no estoy contra su teatro, entre otras muchas razones, porque como he dicho al principio de esta charla... Eso está muy claro. Quiero decir que en principio ya he dicho que no conozco su labor teatral y entonces es prácticamente imposible enjuiciar una labor que no conozco. Habíamos llegado a un punto interesante y era el punto de cuestionar si el teatro debe crear conflicto al espectador o no. Bueno, no creo solamente que deba crear conflicto, creo que debe de aportar también lo que sucede, dudas, inquietudes, estimularle, no solamente con cosas de color de rosa, porque incluso, como he dicho antes, las rosas también tienen espinas, también pinchan a veces, a pesar de ser muy bonitas y muy hermosas, y por lo tanto pienso que no solamente ese tipo de teatro es válido, que tampoco lo reprocho, pero que debe existir otro tipo de teatro, y que además debíamos de ir hacia él porque por unas determinadas circunstancias, que yo no sé cuál, porque entre otras muchas razones llevo muy poco tiempo, y entonces no puedo emitir un juicio tajante sobre el tema, existe una crisis de teatro, existe una crisis general, existe una crisis social en el mundo entero, y entonces esto repercute al teatro y al espectáculo como repercute a cualquier sector de la industria. Y entonces había que ir hacia otro tipo de teatro y hacia otro tipo de espectáculos para abarcar otro tipo de públicos que normalmente no acuden al teatro, no sé por qué motivo, desgraciadamente, me gustaría saber por cuál. Yo no lo sé tampoco, pero los intuyo. No van precisamente, posiblemente, digo yo, esto es para darte un poco de razón, porque lo primero de lo que yo me he hecho más cargo ha sido de tu afirmación de que no me habías visto trabajar nunca. Es lo primero. Lo mismo me pasa a mí contigo. Te he visto en películas, te he visto en algunas cosas, pero vamos, no te he visto en el teatro, que en definitiva es donde puedes jugar. El teatro no lo has seguido tú, claro. Y llevo 40 años. Lo lamento, ¿eh? Lo lamentas. Bueno, gracias. Pero te quiero explicar que el teatro no está en crisis porque el teatro no llame a la gente. El teatro está en crisis porque lo que le dan no le gusta a la gente. Bueno, pero yo vendo pan, y el pan, que es harina, y es agua, y es lo que le echan además, la levadura, eso gusta a todo el mundo, el pan. Es a lo que yo quiero. Yo pienso que llegar. Aquel pueblo vive de pan, lo primero, de pan. Luego hay a quien no le gusta el pan y no come, pero generalmente... Las panaderías están llenas de pan. Y cuando cierran las panaderías, ¿entiendes? Para el pueblo, hay que tratarlo como a pueblo. No todo el pueblo ha leído. No todo el pueblo es sapiente, ni tienen una carrera, ni una licenciatura de lo que sea. No. Hay mucha gente que no ha leído. Que se pasa la vida trabajando, llevando, trayendo cosas. Y no han ido apenas al colegio. Y ese gente también tiene un derecho a eso. Sí, y además... resulta que son los más. Pero porque mi teatro está lleno. Y los demás no. Pero si además yo hablo a favor de ese pueblo precisamente. Precisamente porque no ha tenido esa posibilidad de estudiar. Precisamente porque no ha tenido esa posibilidad de cultivarse. Pienso que el teatro podía ser una razón, un camino hacia cultivarse. Entonces pienso que dándole otro tipo de obras posiblemente fuera una de las formas de cultivar ese pueblo, de enseñar, de decirle que existen otras cosas aparte de lo que ellos conocen en su labor cotidiana, que posiblemente no pueden conseguirlo en otros terrenos, porque su trabajo, como usted ha dicho... ¿Qué terrenos? Mira, yo sé, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Una boda de provincias aquí en Madrid...
vinieron a la boda del pueblo y vinieron a Madrid y pasaron la tarde, la mar de bien, comieron y todo, y por la noche, ¿dónde vamos? Pues vamos al teatro, todos, pues al teatro. Pero hubo uno que dijo, no, ya fui una vez. Mira si tiene filosofía eso. Fue una vez, ¿qué vería? Que no le quedaron más ganas que ir al teatro. Habla usted del pueblo, Paco Martínez, sí. Soria. ¿Usted ridiculiza a la gente del pueblo en el teatro? Nunca. Sin embargo, caricaturiza a la gente del pueblo. Todos. Ya te he dicho que lo mío es la resultante de ver la tragedia, o sea, la verdad, por amarga que sea, verla a través de un prisma color de rosa. Si no, no se reiría la gente. Y se ríen de la propia tragedia. ¿Y por qué escoge usted el color de rosa y no otro color para ese bueno, prisma? Bueno, por decirlo, porque lo escribí así y así lo puse. Pero yo en la vida, ¿sabes cuándo escribí eso? Te voy a contar una anécdota lo más breve posible. A ver, a ver. Fíjate, yo tenía, no sé si 14 años, en la calle Salmerón de Barcelona, donde yo me he criado desde los 6 años, y estaba en la parada de los tranvías. Y había un chaval que tendría 9 años, que con el brazo lleno de periódicos que vendía, el noticiero, la prensa, no me acuerdo qué periódicos, entonces, la, no sé, la tal cual subía y bajaba de los tranvías con una agilidad espantosa. Yo me quedaba allí en la acera esperando mi tranvía, y a veces más, porque no tenía qué hacer, pero viendo a aquel chaval cómo corría, cómo bajaba, qué gracioso, y eso. Y una de las veces tropieza, se cae, tira todos los periódicos por el suelo y, y yo me eché a reír, porque me hizo gracia aquella caída tan original. Él se puso a recoger periódicos y me miró. Y aquella mirada se me quedó a mí. Yo no me moví. Cuando hubo recogido todos los periódicos bajo el brazo izquierdo, fue con la mano derecha, ¡buah! Y me pegó un puñetazo que me hizo sangrar los labios. Y yo me quedé con él, me aguanté y dije, tiene razón. He visto un drama a través del drama. Si lo hubiera visto de otra manera, no me hubiera reído. Hubiera visto el drama, ¿comprendes? O sea que, con un ejemplo, me dio, me plasmó la cosa de que para ver las cosas hay que verlas a través de un prisma de color de rosa, ¿comprendes? Para reírse. Y a veces se ríe uno de lo que no debiera reírse en la vida. Y en el teatro, vale eso. Es probable que Viví no eligiera el rosa como color de su prisma. Bueno, no lo sé, bueno. Pero yo lo que sí puedo decir es que es triste, pero es real. Y es que en realidad la gente se ríe de las cosas que pasan, sobre todo cuando son un drama. Normalmente nos reímos cuando algún señor o alguna señora se cae en la calle. Exacto. Y cuando un actor sale y dice un diálogo muy bien dicho, se ríen. Pero si este señor, a la vez que está diciendo este diálogo, tropieza y se cae, se ríen más. O sea que, en definitiva, el español tiene un sentido del humor un tanto mordaz, un tanto hiriente. En realidad no saben reírse de sí mismos, sino se ríen siempre de lo demás o de lo que le sucede al contrario, al que tiene enfrente. Hablaba Paco Martínez hoy hace un momento de un agente de pueblo que iba a una ciudad después de un matrimonio y que pretendían por la noche asistir a un espectáculo. La imagen de la gente de pueblo, la imagen de la gente de ciudad, la imagen del cabaret que también conoce Vivi Andersen, son unas imágenes coincidentes en algún punto. ¿Cuál es el cabaret? ¿Cuál es la imagen del cabaret por dentro? La imagen de esa chica de Alterne que tú has sido durante algunos años, a la que ha ido gente de ciudad y gente de pueblo, ¿a qué van ahí los hombres? ¿Qué imagen tienes de eso? Bueno, no sé, porque yo no me tracé la meta de, o sea, no me tracé la meta de vivir o de subsistir a través de este medio que es el Alterne, pero entonces no puedo ahondar en el tema. Lo que sí te puedo decir es que normalmente la gente que va, la gente que se dedica al Alterne es una labor profesional como otra cualquiera que no le prestan ningún mayor interés, que normalmente la sociedad repudia un poco a las señoras que se dedican a este tipo de trabajos como puede hacer el Alterne porque consideran que esto es algo como amoral y yo pienso que en realidad es una labor profesional lo que están desempeñando. ¿Y realidad, qué función tienen? La de distraer, la de aguantar, es una labor muy difícil y además una labor doblemente difícil porque además es inapreciada por la gente, porque en realidad tienen que soportar una serie de traumas, de conflictos y de cosas ajenas a tu interés por completo y que lo tienes que soportar porque en definitiva es tu medio de subsistencia, tu medio de vida. ¿Quiénes son más víctimas, ellas o el cliente? Que paga tal vez cantidad de botellas de champán.
Bueno, yo pienso que ni ellas ni el cliente, porque el cliente de alguna forma está desahogándose de una serie de problemas que tiene, y ella en definitiva está desempeñando una labor que también la desempeñan los camareros, que de alguna forma también soportan al público, o todo aquel que esté frente al público, o que de alguna forma tenga un contacto directo con el público. Pienso que no hay una víctima, que en realidad son un intercambio de cosas lo que se produce entre la chica de alterna y el señor que acude normalmente a alternar. ¿Qué no será la imagen, Paco Martínez Soria, de que el cabaret es un antro de vicio, de perdición, no, que las personas que asisten al cabaret, que alternan, etcétera, no, etcétera? No, yo he ido muchas noches en Barcelona. ¿Usted ha alternado en un cabaret? No, no, porque además no iba a alternar, iba a ver el espectáculo. No, hablábamos del alterne. No, del alterne, no, no he sido nunca hombre de alterne, no. Conocía el cabaret, conocía al dueño. Iba todas las noches a ver las estrellas, me gustaba ver, he conocido muchas señoras después que han cantado en el cabaret y me ha parecido muy bien, no, no, he visto a la gente que van, algunos camareros a las chicas le decían, no, a don Paco déjelo, porque él viene a ver el espectáculo, y me pedían un pitillo, yo se lo daba, en fin, era un hombre abierto a todo, lo mismo lo pasaba bien en el cabaret, que en fin, que en un baile, pero tampoco baile, porque no me ha gustado mucho bailar. Yo he sido, enseguida me enamoré, enseguida me casé con doña Consuelo, que me estará viendo ahora, y no tenía mucho tiempo, porque como trabajaba mucho, pero iba al cabaret, y me parecía muy bien que la gente fuera al cabaret, y me sigue pareciendo bien. No soy en eso, no soy raro, no. Al contrario, me gusta. Y como decía Vivi, sufre mucho la mujer que está aguantando aquello. Ha hecho usted una alusión a doña Consuelo, que es su mujer. Sí, sí. Otra vez ahí la presencia de la familia. Sí, claro. Ese sentido de clan familiar, ese sentido sí, de... porque yo tengo dos familias siempre. Yo tengo mi familia, la de doña Consuelo, que a los 16 años se enamoró, a los 15, y yo le dije, tendrá usted, me dijo a mí, tendrá usted que dejar el teatro, para ser novios. ¿Y usted yo qué por le usted dijo? Lo dejo todo. ¿Le dijo eso a usted a doña Consuelo? Le contesté, claro, la engañó miserablemente. La engañé miserablemente, claro. Porque luego cuando me casé, estuve 2 años sin ir al teatro, sin ir al Artesano de Gracia, que era la entidad que yo dirigía. Frente a ese Paco Martínez Soria familiar, que habla de doña Consuelo, que incluso para conseguir el amor de una mujer promete dejar el teatro, se opone a Vivi Andersen, que rompe con la estructura familiar, que tal vez ni cree en la familia como célula básica de la sociedad. Bueno, no es que no crea, es que pienso que vivimos en una sociedad muy hipócrita, que no siempre aprueba con su postura o afirma con su postura lo que dice o lo que en definitiva aparenta. Lo que pasa es que yo no estoy en contra de la familia, es una institución que está formada y que yo por otra parte la apruebo, está ahí. Lo que pasa es que yo considero que la familia no solamente es esa que nos viene hecha, esa que nos viene dada, esa que es la de tu padre, la de tu hermano, sino que familia también puede ser aquellas personas de las que tú te rodeas, porque en definitiva pienso que a veces te unen más cosas en común con un amigo o con una persona a la que tú te acercas que con tu propia familia, que en definitiva lo único que te unen son lazos de sangre que posiblemente no te una nada más. Pero por otra parte yo pienso que la familia es una institución que está ahí y que no tengo nada en contra de ella. Claro. Vamos a enfilar nuestro último aspecto de nuestro programa de la noche de hoy. En este momento faltan 2 minutos para las 8:45 de la noche y vamos a pasar a resumir lo que ha sido nuestro programa. Como ustedes ya saben, la semana pasada comenzamos con ello. Hemos programado en nuestra emisión en directo, al propio tiempo que la emisión del programa, al propio tiempo que confeccionamos y emitimos el programa, un equipo de compañeros graba este mismo programa y confecciona en directo un resumen de lo que vamos debatiendo. Ahora estamos en directo, son las 8:44 en punto, y vamos a resumir, no con una vocación de ser absolutamente leales a la totalidad, sino con la intención de entresacar algunos de los pasajes, lo que ha sido nuestro programa de hoy. Respecto al fenómeno Vivi Andersen, nuestra invitada decía lo siguiente. País de gente morbosa y pienso que sí, que es cierto, además no lo digo en tono peyorativo, lo digo en el mejor sentido, pero es cierto, el hecho de dudar ante cualquier situación, ya no en la polémica hombre-mujer, sino ante cualquier situación que se presente, vendrá, no vendrá, me quiere, no me quiere, todo esto suscita un interés especial en el público. Entonces yo jugué con todo esto, yo con esto no voy a decir ahora si es cierto o no es cierto,
ni voy a revelar cuál es mi sexo, porque pienso que esto forma parte del encanto del personaje de Vivi Anderson, pero lo que sí puedo decir es que Juanito Navarro, que es un zorro del teatro, aparte de que yo le tengo un gran cariño, no lo digo tampoco en tono peyorativo, pues pienso que quizás le dijo eso porque pensaba que esto podía ser un aliciente más y que de esta forma él podía engrosar la taquilla de su teatro, que en definitiva es lo que hicimos él y yo. A lo largo de la emisión, Vivi Anderson y Paco Martínez Soria han sostenido diversos criterios en torno a algunos aspectos que les han sido planteados. Respecto al tema del matrimonio, estas eran sus respectivas opiniones. Unida, bien por la iglesia, bien por lo civil, pero unida a un hombre para siempre. Vamos. ¿Entiende bien? Bueno, pues entiende unida, a su sí. manera y entiende bien porque, claro. porque es su punto de vista y además yo no lo voy a debatir, pienso que mi forma de ver la vida no es exacta a la como la ve él, y pienso que no solamente por lo civil o por lo eclesiástico puede estar una pareja unida, sino también claro. por los sentimientos, y que en mi caso particular pues son los sentimientos los que nos unen, somos libres para decidir si debemos de estar juntos o no. Pienso que he encontrado un hombre que es el complemento ideal que yo necesitaba, él me aporta esa serenidad, esa estabilidad que yo no poseía, yo soy una persona un tanto disparatada, sé hacer muy bien lo que hago a lo mejor encima del escenario, bueno, muy bien, no sé si muy bien, medianamente bien, pero por lo menos con dignidad, quiero decir que me entrego, pero en cambio pues soy una persona bastante desordenada, bastante alocada, y en cambio pues esta persona aporta ese es mi 50%, digamos que Vivi Anderson sin esta persona sería el 50% de lo que es. Martínez Soria ha defendido el mantenimiento de los valores tradicionales, por contra Vivi ha enseñado sin reparos lo formal contra lo no necesariamente formal. Correcta. Yo te voy a explicar. Yo hago el teatro del pueblo para el pueblo. Lo voy haciendo 40 años sin parar, como he dicho antes. Lo que pasa es que mi teatro está siempre dicho conforme el pueblo lo quiere oír. Ni distingo de jóvenes ni de viejos. Mi público es entre jóvenes y viejos. Porque hay que hablarle bien al pueblo. No se le puede soltar tacos al pueblo. No se lo puede decir. A ver. Perdón, Paco, no quisiera discrepar contigo ni tan siquiera entrometerme en lo que estás diciendo, ahora vas a seguir hablando, pero yo pienso que en realidad los tacos forman parte del lenguaje popular de hoy en día. Yo lo pienso que lo que no se puede recurrir es a la grosería, porque la grosería por el público y por uno mismo resulta desagradable. Sí, sí. Pero lo que sí es cierto es que realmente el pueblo no es todo aquel que acude a verte, vamos, bajo mi punto de vista, que puedo estar muy equivocada, sí, sí, sí. pero pienso que en realidad hay otro pueblo que no va a verte y que de alguna forma pues podrías conseguirlo quizás abarcando otro tipo de teatro que a lo mejor no hace, pienso yo. Sin duda que el tema del lenguaje ha sido uno de los grandes temas que han enfrentado nuestros personajes en la noche de hoy, el tema del lenguaje teatral. Yo no puedo entender lo de pecaminoso, claro. porque pienso que lo del pecaminoso es algo muy particular que cada cual debe entender según sus conceptos de la moral. Yo pienso que el desnudo, siempre y cuando sea estético y siempre y cuando es tenga un motivo de ser... Contemplativo. Pues no solamente contemplativo, hay situaciones que te inducen al desnudo. Hay casos de actrices consagradas, ya no dentro del género frívolo musical que yo puedo desempeñar, sino como son Nuria Esper o Berta Riaza, que en determinados momentos de determinadas obras han desnudado porque el desnudo forma parte de nuestra vida, es el estado natural del ser humano. Entonces pienso que depende de cómo se... Son maneras de pensar, yo pienso de otra forma. A mí cuando yo estudiaba, iba a las aulas de bachiller y me daban clase, si el señor que me daba clase me hubiera dicho, esto no puede ser, esto es una mierda, señor. Usted no me entiende bien, vaya usted a hacer puñetas porque no me entiende usted bien. Yo me hubiera ido de la clase y no hubiera vuelto nunca más. No sé ningún catedrático que se haya salido nunca en sus misiones de enseñar con un léxico desaprobado por el uso. Esta ha sido nuestra selección de los pasajes que consideramos como reveladores de lo que ha sido una parte del diálogo entre Vivi Anderson y Paco Martínez Soria. Han quedado muchas cosas en el tintero, Vivi. Bueno, yo pienso que como va a hacer dos o tres programas más, ¿verdad que sí? ¿Qué piensa Paco? Yo también, estaría hablando con Vivi mucho tiempo. Tal vez podríamos concretar un poco sus respectivas posturas contestando rápidamente a un cuestionario, a un test que nos situara definitivamente en los puntos concretos de los criterios de cada cual. Sí, vamos a probar. ¿Cambiaría usted de sexo, Paco Martínez Soria? Nunca. ¿Y usted, Vivi? Tampoco, porque me siento muy bien como estoy. ¿Participaría usted en un espectáculo con desnudos integrales, Paco Martínez Soria? Si eran plásticos, sí. Si eran movibles, no.
pienso que no es cuestión de plásticos o movibles, sino si realmente hubiera una razón de ser para ese desnudo, entonces sí participaría. ¿Los empresarios van solo a lo suyo? Bueno, me parece que es un poco normal que el empresario, ya que arriesga un determinado capital, vaya un poco a lo suyo, pero pienso que no es lo que realmente requiere el teatro. No, no, los empresarios no van nunca a lo suyo. ¿El sexo lo mueve todo? Pues sí, en el mundo sí. Yo quisiera pensar que también el amor juega un papel importante, no porque estemos en primavera y esto sea una época romántica, sino porque realmente pienso que el amor debería de ser el motor de la sociedad y del ser humano. ¿Es la familia la unidad básica de la sociedad? No, pero es importante. Sí, 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 sí. ¿Piensa usted que en el teatro hay que enseñar solamente el lado amable de la vida? Claro que sí. Pienso que hay que dar el lado amable de la vida, pero también el otro lado, porque también forma parte de la vida. ¿El español tiene sentido del humor? Quisiera pensar que sí, pero la experiencia me demuestra que no siempre tiene el sentido del humor. Yo sí, el español sobre todo. Somos los mejores humoristas del mundo. Paco Martínez Soria, ¿suscribiría usted la afirmación de que la homosexualidad es una degeneración? No del todo. Ahí yo lo respeto eso. Porque lamento al que cae en ese defecto, lo lamento. ¿Considera usted que la homosexualidad es un defecto? Es un defecto. No, para nada. Yo pienso que la homosexualidad es una conducta sexual diferente, distinta, pero pienso que el homosexual es un ser humano idénticamente igual que tú y que este señor y que yo, y que lo único que adopta es una postura o una conducta sexual diferente, pero no un defecto. ¿Los medios de comunicación han respetado su intimidad, Vivi? No siempre, pero teniendo en cuenta que soy un personaje popular, pienso que esto se podía perdonar. Lo que pasa es que a veces se abusa del sensacionalismo. ¿Y la suya, Paco? Siempre me han respetado, sí, sí, sí. Son más que las menos. Y perdono las menos, porque no me fijo. ¿Lamentan ustedes haber asistido a este programa, haber debatido en directo esta serie de puntos? ¿Considera que ha sido negativa esta experiencia? No, para nada. Para mí ha sido muy positiva y además lamento no poder volver, pero sé que soy consciente de que hay un sinfín de personajes que pueden crear un interés en el público y que no vamos a venir nosotros todas las semanas. No. Intentaremos buscar estos personajes para poder ofrecérselos a ustedes semanalmente, en directo, desde el Estudio 4 de Televisión. Son las 8:52:30 cuando nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias y buenas noches. Mira, muy bien. Aparte es ganadota.